Y volvemos a hablar del paro de la empresa Metropol, que afecta a 23 líneas. Estamos en contacto con Luciano Pusaro, Relaciones Institucionales de la compañía, para que nos dé detalles de la medida de fuerza y de la situación que está enfrentando la compañía. Luciano, bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller junto a Nahuel Crescenzo. Te saludamos. Buenas noches, Leonora, Nahuel. Gracias por el espacio. Buenas noches. Gracias, Luciano. Bueno, contanos, ¿hasta cuándo va a ser el paro en principio, Luciano? Sí, en realidad, bueno, yo quisiera aclarar que en realidad no es un paro, porque lo que está ocurriendo acá, digamos, hay, esto lo hemos mencionado en otras entrevistas también, hay una medida que tomó el Ministerio de Transporte de la Nación, que fue judicializada, una medida que fue la quita del 15% de los ingresos de esta empresa, lo cual, sumado a todo el problema que tiene el sector de transporte en general, los 18.000 colectivos que operan en el AMBA, que tienen los subsidios atrasados, la tarifa, y bueno, todos esos problemas que venimos detallando, le ocasionó una crisis operacional, digamos, básicamente se quedó sin recursos para operar, esa es la realidad. El cuarto día de abril, que fue el lunes pasado, el 10 de abril, pagamos salarios, son cerca de 4.000 personas que trabajan en estas líneas, y después prácticamente los recursos para compra de combustible se acabaron. Al día de hoy no tenemos certeza ni información de cómo es el flujo de fondos, de subsidios que va a pagar el Estado Nacional, tanto ya sea por la deuda particular que tiene con este grupo de líneas, a causa de esta cautelar, esta medida cautelar que está siendo incumplida por el Ministerio de Transporte de la Nación, que fue apelada por el Ministerio de Transporte de la Nación. Esa apelación fue rechazada por la justicia, quien instó al Ministerio de Transporte que urgente restituya esos fondos que son necesarios para brindar los servicios que requieren nuestros usuarios, que son en general líneas de muchísima demanda. Claro. Todo eso, como te decía antes, agravado por la situación general. Por eso, en el día de hoy, digamos, no hubo servicios, no tenemos certezas ni novedades, por lo cual en el día de mañana tampoco va a haber servicios, lamentablemente. Sabemos que esto es una situación extremadamente dolorosa, que nunca la hemos atravesado en los más de 25 años de 25 años de trayectoria que tenemos acá operando en el AMBA. Pero bueno, esa es la realidad que estamos afrontando en este momento. Seguramente también van a empezar a ver en el día de mañana que muchas otras empresas de colectivos van a empezar a poner carteles en las unidades, advirtiéndole y comunicando a la gente que, así como hoy en día es la empresa que está sufriendo esta situación, son las líneas de Metropol, en los próximos días probablemente otras empresas estén en la misma situación a causa, digamos, del permanente atraso en el pago de los subsidios. Al día de la fecha, unos 27.000 millones de pesos de subsidios atrasados. La tarifa, que bueno, estuvo 3 años congelada y recientemente se empezó a ajustar, y cada ajuste se descuenta de los subsidios. Bueno, toda una serie de cuestiones que explican esta situación que está atravesando la empresa. Luciano, entonces mañana no va a haber servicio de la empresa Metropol. 23 líneas son, si no me equivoco. Exacto, mañana no va a haber servicio. Ok. Y principalmente, ¿por qué zonas transita? ¿La ciudad de Buenos Aires? ¿El conurbano? ¿Cuál es el recorrido que hacen estas líneas, más o menos? Mira, estas líneas, nosotros tenemos presencia en todo el AMBA, son aproximadamente 1.500 vehículos y básicamente van desde La Plata, de Buenos Aires La Plata, Buenos Aires Zárate. Mucha presencia en la zona oeste del conurbano, y también son 3 líneas de Capital Federal, que son la 151, la 65 y la 90, que van desde Constitución hasta la zona norte, barrio Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires. Esa es aproximadamente la zona de mayor confluencia. Ahora, Luciano, perdón, pensaba, esta historia comienza porque hace 16 meses le están haciendo una quita del 15%. ¿Cuál es el argumento para esa quita? Porque digo, en algún momento alguien se levantó en el Ministerio de Transporte y dijeron, bueno, vamos a empezar a quitarle el 15% a la gente de Metropol. ¿Cuál es el argumento? Claro, lo voy a sintetizar así lo más breve posible cuáles son los antecedentes. A ver. Esto empieza, digamos, cuando se crea la SUBE, ¿no? Hay un decreto de creación de la SUBE en el año 2010. El objetivo de la SUBE fue justamente que los subsidios estén orientados al pasajero y no a las empresas. Por eso nosotros, el marco normativo habla siempre de compensaciones tarifarias. Ustedes van a ver que en las resoluciones se habla de compensaciones tarifarias y no de subsidios. Porque en teoría estos fondos van dirigidos al pasajero, no a las empresas. Porque las empresas no necesitan subsidios. Son las personas que no pueden pagar lo que realmente cuesta un boleto, que hoy en día, bien calculado, está por arriba de los 300 pesos. Entonces, para eso se creó la SUBE. En realidad, a pesar de que la SUBE se creó hasta el año 2017, digamos, los subsidios eran dirigidos directamente a las empresas. Entonces, la Auditoría General de la Nación, a través de la Resolución 89 del año 2017, objetó que esos objetivos de la SUBE no se estaban cumpliendo e instó a que el Ministerio de Transporte direccione los subsidios o las compensaciones tarifarias a la demanda
¿Para qué? Para que aquellas líneas que tienen mayor cantidad de usuarios, porque es muy dispar los patrones de demanda, puedan brindar los servicios adicionales que requieren, con los costos que requieren brindar esos servicios. Sí. Después de eso, digamos, el Ministerio de Transporte orientó el subsidio a la demanda, en línea con lo que estableció la AGN y el marco normativo que habla de compensaciones tarifarias y no de subsidios a las empresas, pero después el Ministerio de Transporte, luego de la pandemia, retrocedió normativamente y cambió esta forma de distribución de subsidios, y las líneas de Metropol, que son líneas generalmente de muchísima cantidad de pasajeros, que se habían adaptado, habían invertido, habían hecho toda una serie de cuestiones para dar abasto a ese flujo de pasajeros que demandan más servicios, frecuencias, etcétera, fueron quitados el 15% de los ingresos, yendo en contra de este marco normativo. Por eso, obviamente, cuando se da esta situación, lo que nosotros hacemos es, de manera responsable, primero planteamos este tema al Ministerio de Transporte, luego lo llevamos a la justicia para que arbitre, digamos, y defina, digamos, porque aquí hay muchas cuestiones técnicas detrás de esto, y la justicia, tras analizar la situación, le dio la razón a las líneas del Grupo Metropol hace, digamos, 16 meses. Ahora, Luciano, el Ministerio de Transporte no está cumpliendo con este pedido de la justicia. ¿Queda otra instancia más para seguir reclamando? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, el tema es así. Nosotros presentamos el caso a la justicia para que sea la justicia, en el marco institucional y en el Estado de Derecho en el que nos movemos, que analice el caso y lo analice. La justicia lo analizó, les dio la razón. El Ministerio de Transporte apeló la medida cautelar. La apelación fue rechazada por la justicia en más de una ocasión, o sea, el fallo fue ratificado. La justicia lo que le dice es, mira, mientras esta situación de fondo todavía permanezca, mientras la cautela permanezca, ustedes, Ministerio de Transporte, le tienen que devolver este 15% de los ingresos a la línea de Metropol. Y el Ministerio de Transporte no ha cumplido esa resolución del juez. Entonces, en esta situación estamos en este momento. Nosotros hemos mandado notificaciones, hemos pedido reuniones. Todavía no estamos teniendo un diálogo con el Ministerio de Transporte. Todo esto, digamos, en el marco de una situación que yo te mencionaba anteriormente, que es precedente, que afecta a todas las líneas. O sea, además del problema que tienen todos los operadores por los atrasos de los subsidios, las deudas, el Ministerio de Transporte paga cuando tiene plata y cuando no tiene plata no paga, no informa, no sabemos los recursos que va a tener. Adicional a ese, tenemos este problema particular de Metropol. O sea, si nos agregan un problema arriba del otro. Durante estos 16 meses, digamos, nosotros, como te dije antes, son más de 25 años operando en el AMBA sin ningún tipo de problema de estas características. Nosotros lo que hicimos fue tomar deudas, cubrir con créditos estos déficits que nos ocasiona toda esta situación, hasta que llega un momento que patrimonialmente es imposible continuar tomando deuda para cubrir los ingresos que no entran. Luciano. Además, en un marco en donde la inflación se duplicó en un año, ya se formó una tormenta perfecta, y por eso la situación que estamos atravesando. ¿Qué pasa con los empleados? Porque decías, cobraron el 10 de abril, pero me imagino que ahora están también envueltos en esta incertidumbre. ¿Cuál es la situación de ellos? Claro, a ver, nosotros, digamos, cuando empiezan a pasar estas cosas, uno tiene que tomar decisiones difíciles. Nosotros, a diferencia de otras actividades, como pues una empresa común, si bien que es un servicio público regulado por el Estado, una empresa con inversiones privadas, porque las inversiones en material rodante las hacen privado, una empresa común, digamos, lo que hace es, frente a la inflación, remarca el precio de sus actividades. Nosotros no tenemos esas potestades, no podemos remarcar, porque la tarifa la fija el Estado y el subsidio también. Pero todos nuestros proveedores nos trasladan sus ajustes de costos todos los meses. Entonces, ante la escasez de recursos, digamos, lo primero que decíamos, bueno, pagar los sueldos. Los sueldos en el sector se paga el cuarto día de cada mes. Esto fue el 10 de abril. Nosotros lo pagamos en dos veces, digamos, porque no contábamos con todos los recursos. Pero obviamente, digamos, después de eso, digamos, el recurso para comprar gasoil. Entonces, estamos en esta situación. Ahora, si vos me preguntás cuál es el panorama para el mes que viene, la verdad que no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos proyecciones de fondo, no sabemos, el 90% de los ingresos son subsidios, tengo que aclarar, pero no sabemos ni cómo ni cuándo se van a pagar. Entonces es muy difícil planificar en este clima de total incertidumbre. Nosotros no elegimos esta situación, porque es tan importante aclarar, cuando uno recibe subsidio, uno piensa, bueno, recibe el subsidio del Estado como una situación de privilegio. Pero nosotros como operadores nunca elegimos esta situación, digamos. Bien. Porque no digamos, es totalmente adversa, y yo creo que lo más sano es que tengamos una tarifa bien calculada y que los subsidios se orienten al pasajero que no la pueda pagar, es lo más sano para ahora distribuir los fondos públicos, también para operar un servicio público. No podemos estar dependiendo bien, Luciano, si el Estado tiene plata o no.
Vamos a seguir abordando este tema seguramente mañana con este freno del servicio de Metropol de acuerdo a esta deuda que está teniendo el Ministerio de Transporte con la empresa y, por supuesto, abordando el tema para cada uno de las personas que utiliza el servicio, ¿no? Que es lo más importante también. Gracias por este contacto con nosotros y las aclaraciones. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Luciano Pusaro, de Relaciones Institucionales de Metropol, confirmado entonces, último momento, mañana nuevamente estas líneas, 23 líneas de servicio de colectivos de Metropol no van a funcionar.